agilizar aproximadamente 7 casos. En el Salón de la Municipalidad de Los Vilos se llevó a cabo una importante reunión de carácter informativa para los 27 nuevos subsidios polillas para el año 2017, de los cuales 22 son los beneficiados de Vía Las Américas y 5 de Villa Esmeralda. Los trabajos comenzarán este 30 de enero y la empresa contratista a cargo de las obras es Comser Construcciones Limitada, la misma que estuvo a cargo de los trabajos en el año 2016. En la oportunidad también se entregaron los planos de 23 viviendas regularizadas, un trabajo y compromiso adquirido por el municipio local a través de la oficina de vivienda. Así lo manifestó el alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarián Julio. Sí, continuamos con este proyecto que es único en la provincia, acá en la comuna de Los Vilos. Hemos liderado el tema de la reposición de las casas con plagas por termita. Hoy tenemos una reunión entregando la información de las 27 beneficiados y tenemos 11 personas más que podrían estar regularizando también su subsidio de aquí a marzo, y a lo mejor antes. Yo le agradezco la presencia de todos los beneficiados, las personas que están trabajando en esto, los que están también trabajando y armando comité para postular a esto o al Ministerio de Vivienda por el apoyo que nos ha dado la empresa constructora que ha estado acá y que ha dado excelentes resultados. La misma gente lo ha respaldado a ellos. También con ello tenemos la reposición de las viviendas que fueron afectadas por tsunami. Y acá aprovechar de aclarar este tema, estas 27 familias, vamos a comenzar con el bloque 9 de la Villa La América en su totalidad, estamos viendo si después se continúa con el bloque 8, pero de aquí a fin de mes comenzarán los trabajos ya en la Villa La América para poder solucionar este problema. También aprovechamos de concretar un compromiso que teníamos con la familia de regularizar su vivienda, algo que muchas familias en estas poblaciones no lo habían hecho, y eso fue un compromiso de nosotros, se hizo a través del municipio, hoy tienen la regularización de sus viviendas. Así que muy contento e invitamos a todas las personas a acercarse a la oficina de vivienda para poder seguir buscando la solución definitiva a esta problemática de las termitas. Por su parte, Luz Herrera, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Las Américas, destacó la importancia y valoró el trabajo del municipio en esta materia. Mira, importantísimo, porque nosotros, como buen chileno, siempre dejamos las cosas para última hora y la regularización de nuestras viviendas es tan importante para cualquier trámite de postulación que nosotros tengamos que hacer. Entonces, que en este momento se estén haciendo por intermedio del municipio, por la oficina de vivienda, donde hay un equipo pero extremadamente comprometido con el trabajo, yo lo encuentro excelente. Y que la gente que haya creído en ello y haya aprovechado esta instancia, creo que es maravilloso y los felicito, porque en realidad en este momento lo único que hay que hacer es creer en el trabajo que se está haciendo en el municipio, porque estamos trabajando con personas serias. El alcalde, cada vez que nosotros lo hemos necesitado, ha estado en terreno. Nosotros no estamos trabajando por intermedio de internet, como se dice. El alcalde ha estado presente y todas las autoridades que nosotros hemos contado con ellos han estado en nuestros lugares de trabajo. Para las beneficiarias, este subsidio es muy importante, ya que esto le entrega mayor seguridad y habitabilidad a sus viviendas. Sí, estoy contenta, estoy feliz porque me arreglé la casa, no hay que problema en las termitas, entonces se empieza a caer la madera a pedazos, pues. Entonces tengo miedo también que me esté durmiendo y me caiga para abajo, o mi hija, no sé. ¿Cuánto tiempo que tiene este problema en su casa? Yo hace más de un año, yo creo más, pues, que tengo esta fe, sale, tiene hongo, qué sé yo, también la casa ahí arriba, entonces están malas condiciones. ¿Y usted ha visto cómo han quedado reparadas? Muy bonita, muy linda. Me gusta cómo están, quedan muy bonitas. Pues las personas que no quisieron postular, pues ya se la perdieron, porque veo que queda muy bonita, bien arreglada. Así que estoy contenta, estoy feliz, porque el bloque de nosotros va a ser el primero, porque estamos todos, estamos los 8. Usted recibió un certificado de regularización de su propiedad. ¿Está contenta? Muy feliz y agradecida de todos ustedes. ¿Y lo esperaba hace tiempo? Mucho tiempo. Y que estábamos del 89 con las casas nosotros. Así que hace harto tiempo. Ahora ya va a estar todo bien. Ya, muchas gracias. Cabe mencionar que la comuna de Los Vilos es pionera en trabajar con los subsidios de reconstrucción de viviendas afectadas por plagas en la provincia del Chuapa, que ya ha beneficiado a más de 50 familias.